Bueno, la natación quiere volver, ha presentado los protocolos, ha presentado todas las medidas sanitarias para el retorno de esta actividad, pero por ahora las piletas están vacías y se esperan las novedades del COE para la habilitación de esta actividad terapéutica y sobre todo que ayuda mucho a la salud. Vamos a conocer los detalles con Carlos Canepa, directivo de la Federación Tucumana de Natación. Estamos esperando, ya nos dieron el ok, que estaba todo aprobado, el protocolo, ya pasó un mes de la última reunión que tuvimos en la Casa de Gobierno. Bueno, hace 2 semanas que ya me habían contestado que estaba todo ok, que ya iba a salir. Estamos esperando lunes, miércoles, que generalmente se cuelgan las resoluciones. Así que bueno, a la espera de comenzar con el natatorio. No queremos gastar un milímetro de gas porque la verdad que los gastos son fuertes, lo que es luz, teléfono, internet, impuestos. Han tenido pérdidas por lo que contás. Hace 4 meses que estamos sin laburar, sin trabajar, así que bueno, imagínate los profes, yo como propietario de acá de uno de los natatorios también, pagar alquiler, como te decía, luz, gas, empleado, es complicado. ¿Y el alumnado qué dice? No, el alumnado está desesperado. La verdad que hemos hecho un clip por el tema de que nosotros como nadadores, ya sea nadadores de pileta, de agua abierta, triatlonistas, estamos desesperados por nadar, yo porque es mi pasión. Pero hemos hecho un clic cuando hemos conversado con los profes que rehabilitan gente en el agua. Rehabilitan, hay gente con mucho dolor, un dolor de huesos, dolores óseos, articulares. Hay chicos que vienen a la pileta acá los martes y los sábados con muchos problemas y así que lo meten al Es un agua. deporte que genera estímulos, ¿no? La natación. Exactamente, exactamente. Va a ser desde los 15 hasta los 60 años. Carlos, ¿cuántas piletas estarían en la misma, digamos, esperando volver? Y tenemos climatizado acá en la provincia 14 natatorios, contando los natatorios del interior, y tenemos 8.000 nadadores, tenemos 24 planteles, profes que trabajan con la natación terapéutica, tenemos más de 30 profesores, así que bueno, a la espera.